Queremos en esta noche decirte, Padre, que te queremos mucho y estamos muy felices de estar aquí en este sitio para poder aprender más de Hebreos y más de los héroes de la fe y en esta noche tocar el tema de Abraham y la salvación que viene por la fe. Y Señor, enséñanos, te pedimos, las riquezas de tu palabra. Llévanos a tu presencia para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a volver a Hebreos capítulo 10. Quiero que vean algo importante, por favor, en cuanto al tema del libro y el tema del libro y la razón por qué estamos viendo los héroes de la fe aquí en capítulo 11 del libro de Hebreos. Si se acuerdan, capítulo 10, empezando en versículo 26 a 39, estamos hablando de la cuarta advertencia, ¿no es cierto? Y palabras fuertes para los hebreos, palabras fuertes también para nosotros. Empezamos en el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que va a devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y así ha sido la advertencia, la cuarta advertencia, de no pecar voluntariamente, no pisotear al Hijo de Dios. Y dice aquí en versículo 32, pero cambie de las palabras fuertes a los hebreos a unas palabras más suaves, pues, unas palabras de aliento. Pero traed a la memoria los días pasados. Acuérdense de lo que sucedió antes en tu vida, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Dice, acuérdate lo que has sufrido. Acuérdate de tu familia, cuántas veces te han dicho, eres un loco porque tú te has vuelto a ser religioso, te has cambiado de religión, ya eres fanático, estás estudiando todos los días en el Instituto Bíblico, más los domingos, más los sábados. ¿Qué ha pasado a ti? Hay este cambio en tu vida, qué bueno que has dejado la droga, ya no eres fumón, ya no eres borracho, pero has ido a un extremo, ya eres muy religioso, no, ya no andas con tus amigos como antes. Y mucha gente ya te persigue, incluso tus propios amigos y los de tu familia también. Entonces está diciendo, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ahora estamos viendo, por qué estamos estudiando capítulo 11 de Hebreos, unas personas en una situación semejante. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes? Enoc, Abel, Noé, Abraham, Sara y esa lista de personas. Ustedes llegaron a ser compañeros y ellos son nuestros compañeros en tribulación. Ellos son nuestros patas, pues, en la fe y dice que los que estaban en una situación semejante. Lo que tú estás pasando hoy día,
la dificultad en tu vida por haber seguido al Señor Jesucristo, tú no eres el único. Han pasado muchas personas en días anteriores, en años, en siglos, milenios anteriores también, que han pasado, perdón, también lo mismo que tú estás pasando. No es ajeno al creyente sufrir, padecer persecución, tener combate en sus vidas, luchas y situaciones difíciles también. No es ajeno. Lo que estás padeciendo hoy día es normal, pues, para el creyente. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos fueron detenidos y vieron a la gente entrar en sus casas, sacar sus bienes y robar, estafar, hurtar las cosas suyas, sus bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que hayas perdido aquí en la tierra no se compara a lo que vas a ganar en el cielo. Qué lindo, ¿no? Y no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay un gran galardón para los que confían en el Señor. Los que han renunciado las cosas de este mundo, los que siguen al Señor Jesucristo, los que sufrimos, los que hemos perdido, el Señor toma en cuenta todo eso y dice que hay un gran galardón para los que creen en el Señor. Por tu fe, Dios te va a dar una recompensa, un gran galardón en el cielo. Cuando tú entras en el cielo, Jesús te va a llevar a un almacén enorme, va a abrir la puerta y te va a mostrar una montaña de riquezas, de coronas, de joyas, de oro y plata, y tú vas a ver esa montaña y vas a preguntar a Jesús, ¿a quién pertenece esas riquezas? Y Él te va a decir, a ti, Eloy, ¿sí? Y un almacén enorme de galardón que el Señor tiene para su pueblo. Entonces la idea es que, ¿quién va a dejar eso? ¿Quién va a renunciar lo que ha invertido? Nosotros hemos pasado por muchas cosas y no ha sido en vano, porque tenemos un premio más adelante. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa es un galardón y tú necesitas tener paciencia, como los hebreos tenían que tener paciencia también. Sufrir un poco, pero no para la eternidad, unos pocos años, unos meses tal vez, semanas o días. No sabemos cuándo viene el Señor por nosotros, pero aquí vamos a sufrir un poquito. ¿Pero qué se compara eso con la eternidad cuando estamos presentes con el Señor? Versículo 37. ¿Por qué aún cuánto? Un poco. Un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor viene pronto y nos va a rescatar de nuestro dilema, de la situación económica que estamos pasando nosotros, y de la tribulación en este mundo, del peligro, de la violencia, del crimen. Todo eso el Señor nos va a rescatar de eso. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. No podemos agradar a Dios si no caminamos un camino de fe. Y si no estamos caminando por fe, estamos regresando al mundo, regresando a la ley o cualquier cosa que el enemigo nos quiere ofrecer. Versículo 39, pero nosotros no somos los de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, el que escribió el libro de Hebreos se incluye juntamente con ellos, dice, yo también estaba encadenado, yo también he sufrido bastante como ustedes, pero nosotros, ni tú ni yo, somos de los que retroceden. Entonces, nosotros no vamos a retroceder tampoco.
Y yo creo que les he dicho antes, el Señor me ha dado oportunidad de estudiar dos veces en el Instituto Bíblico ahí en California. La primera vez reprobé todas mis clases. No, no era así. La primera vez estudié un semestre como 15 años antes y cuando volví a estudiar quería recuperar mis créditos y me dijeron, pero ¿por qué John no estudias desde el inicio otra vez? ¿Te apura ir a Perú como misionero? No, no es rico estudiar la palabra del Señor y me convencieron a olvidar mis estudios pasados y volver a estudiar desde el inicio. Y no me arrepiento porque el tiempo en el Instituto Bíblico es maravilloso. Pero tuve la oportunidad de conocer a los alumnos, era una clase un poco más pequeña que esa clase y todos los días convivíamos. Comíamos juntos, estudiamos la palabra del Señor, cantamos alabanzas al Señor. Era un tiempo lindo, unos como 37 jóvenes disfrutando nuestro semestre en el Instituto Bíblico. Y después de terminar, yo fui a México y estaba trabajando en México y me di cuenta que todos mis amistades, muchos de ellos ya no estaban caminando con el Señor. Otros estaban viviendo en el mundo. Unos homosexuales incluso. No lo pude creer que habían que apartado tanto del Señor. Unos pocos seguían en el camino del Señor. Y el Señor me despertó y me dijo, eso es lo que sucede al creyente que no permanece, que no perdure en la fe. Y las advertencias de Hebreos son para despertarnos de la realidad que no 100% de nosotros vamos a seguir en el camino del Señor. Lo digo no como promesa, no como profecía, sino la realidad de lo que sucede, porque la semilla cae en tierra fértil, en tierra buena, pero viene el pajarito para comer la semilla, o vienen las preocupaciones del mundo que no te dejan crecer. El sol marchita la semilla o la planta que recién está iniciando. Entonces tú y yo tenemos la obligación de ver nuestras vidas y ver cómo estamos creciendo nosotros, que estamos caminando bien, todos los días estamos creciendo un poco. Nunca llegamos a un nivel y dejemos de crecer, siempre debemos de estar creciendo. ¿Me explico? Volví al Instituto Bíblico 2 años, digo, no, 15 años después, estudié los 2 años y vi la misma cosa. Después de la graduación, muchos de mis amigos, compañeros, se apartaron del Señor y están en el mundo, están tomando drogas, están practicando el pecado. Y otra vez me pregunto, ¿cómo puede suceder? Y les digo porque no quiero que suceda a ninguno de nosotros. Nosotros no somos como los que retroceden. Nosotros vamos adelante. Vamos a animarnos los unos a los otros. No vamos a dejar de congregarnos. Necesitamos agitarnos los unos a los otros, estimularnos a amor y las buenas obras para que vayamos adelante, no dejando al enemigo tomar provecho en nuestras vidas. Vamos adelante, vamos a conquistar terrenos, vamos a servir al Señor en su obra, no vamos a retroceder. ¿Está bien? Pueden decir amén, está bien, es el momento adecuado. Muy bien. Amén, no vamos a regresar. Ahora, los que sufrieron antes, los que padecieron mucho, los que sufrían, los antiguos, pues, hemos visto muchos, Abel, Enoch, Noé, estudiamos sus vidas la semana pasada. Más adelante, hoy, vamos a estudiar de Abraham y Sara y Isaac, si hay tiempo. La próxima semana vamos a seguir con Jacob, José, Moisés, Rahab, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Incluyendo incluido en los profetas a Isaías también. Vamos a ver sus vidas, el modelo que nos han dejado a nosotros. En verdad son héroes de la fe. Empezamos hoy día con Hebreos capítulo 8, digo 11, versículo 8. La vida de Abraham.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, Y ellos vivían en tiendas, nunca en la tierra santa, en la tierra de Israel, en la tierra prometida, construían casas. Vivían en carpas, en tiendas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En un ratito vamos a estudiar acerca de Abraham y cómo dejó su familia en Ur de los Caldeos, fue a la tierra prometida, pero antes vamos a ver cómo no construyeron casas, porque ellos confiaban en otra ciudad cuyo arquitecto era Dios, una ciudad mucho mejor, una ciudad en la tierra. Y me encanta ver la vida de Abraham, de Isaac y Jacob, peregrinos aquí en este mundo, y nosotros debemos de ser peregrinos también. Nuestro meta no es acumular bienes, nuestro meta no es ser ricos aquí en este mundo. ¿Cuál es nuestro meta? Es conocer y servir a Dios. Y nuestro corazón debe de ser dejar esas cosas atrás, dejar, renunciar la riqueza, denunciar la fama, denunciar el poder, y nosotros buscamos a Jesús y buscamos cómo agradar a Dios aquí en nuestras vidas. Entonces, nuestra ciudad también es la Santa Ciudad. Vamos hacia la Nueva Jerusalén. Nuestra marcha es hacia el cielo y no vamos a entretenernos aquí con bienes y con una carrera y estas cosas. Vamos adelante con el Señor. Como Abraham, como Isaac y como Jacob, ejemplos para nosotros. Quería mencionar algo y se me olvidó qué era. Pero vamos a Génesis capítulo 12 y vamos a ver cuando Dios le llamó por primera vez a Abraham. Ya me acordé lo que les iba a decir y lo cuento después. Génesis 12, versículo 1, vamos a leer la historia de Abraham. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Imagínate tú en la vida, en el lugar de Abraham. Abraham era un joven como cualquier, recién casado con Sarai. Estaban viviendo en Ur de los Caldeos. Y tiene un mensaje del Señor, no sabemos cómo Dios le habló, pero dice, vete de aquí, de Ur, a un lugar donde te mostraré. Abraham ni sabía en este punto hacia dónde iba. Nada más había escuchado la voz del Señor y el Señor le iba a llevar a otro sitio. Y vemos aquí cómo Abraham estaba dispuesto. Estaba dispuesto a obedecer al Señor. Escuchó su llamado y estaba dispuesto a ir donde el Señor quería que fuera. Y Dios le dijo, ¿por qué estás dispuesto? Porque me obedeces. Quiero decirte que te voy a dar tres promesas. La primera promesa es que te voy a dar una tierra. Donde te voy a llevar va a ser una tierra tuya, una tierra perpetua para tú y tu familia. Y
va a ser una tierra enorme, grande, lleno de bendición. Y es la primera cosa que Dios promete a Abraham, es una tierra. La segunda cosa es que dice que le quiere bendecir con una gran nación. Número dos, una nación. Dios le dijo, si tú me sigues a mí, si me obedeces y vas, te voy a bendecir y tus descendientes van a llegar a ser una nación innumerable. Y sabemos nosotros que es la nación de los judíos. Pero, como vamos a leer hoy en esta noche también en Romanos capítulo 4, los descendientes de Abraham no solamente son de Israel, sino son los de la fe. Somos nosotros los descendientes de Abraham, más que los judíos, sino un mundo entero de creyentes. Una tierra, una nación, y número tres, una bendición. Y dice Dios a Abraham, a través de ti voy a bendecir a todos los pueblos del mundo. Todas las naciones del mundo van a ser bendecidos por ti. ¿Por qué? Porque a través de Abraham, a través de su nación, Dios va a levantar al Mesías. Y a través del Mesías, todos iban a poder encontrar salvación. Los peruanos, los chilenos, los japonesitos, los canadienses, todo el mundo, todos iban a encontrar salvación a través de la persona del Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Dios le prometió a Abraham esta cosa. Y dice, a los que te bendijeran, yo voy a bendecir. Entonces, nuestra actitud hacia Israel es bendecir a la nación de Israel. Por eso queremos ir el próximo año en marzo a Israel para ministrarles a los judíos y ser bendición para ellos. Queremos orar por la paz de Jerusalén. Queremos encontrar a un judío en la calle y darle un gran abrazo y decirle, yo te amo porque Dios te ama a ti. ¿No es cierto, Julio? Tenemos amigos judíos y queremos bendecir a los judíos. Lamentablemente no ha sido así en la historia de la iglesia, porque el mundo católico ha perseguido a los judíos. El mismo Martín Lutero también odiaba a los judíos. Y es lamentablemente porque Dios dice aquí, a los que te maldijeran, yo también maldeciré. Y a los que han perseguido a los judíos no han experimentado la bendición del Señor, como individuos o como naciones tampoco. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Sal de tu casa, pues, y te estoy llamando a ser el primer misionero. Quiero que seas misionero. Quiero que vayas dejando tu casa, tu hogar, tu familia, todo lo que conoces, vas a ir a otra tierra. Y me puedo identificar con Abraham, porque yo también soy misionero. Y muchos de nosotros somos misioneros, ¿no es cierto, Kirsten? Sí, ok, muy bien. Vamos a dejar y vamos a obedecer al Señor donde Él quiere que vayamos. Algunos vamos a ir a Rusia. Algunos vamos a ir a Israel, otros a Belice, otros a diferentes partes del mundo. Y entonces, aquí vemos el primer misionero y Dios le da a él tres promesas. Una tierra, una nación y una bendición. ¿Me repiten, por favor? Una tierra, una nación y una bendición. Tres cosas que Dios le promete a él. Ahora, vamos a saltar hasta capítulo 15, por favor. Cuando vuelve a tener una conversación con Dios y Abraham había recibido esa promesa a la edad de 75 años. Un tío, pues, una persona que ya mayor de edad, Dios le dice, tú vas a heredar una gran nación. Y está preocupado Abraham,
pasan años, yo creo que 10, 11 años, y todavía no tiene ni un hijo. Y Dios le había prometido, ¿qué? Una nación. Y aquí, en su conversación con el Señor, podemos aprender unas cosas importantes también. Génesis 15, empezando en el libro de Hebreos, que Dios va a dar un galardón a Abraham y dice, tu galardón va a ser chico, 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 chico. No, sobremanera grande, como esta bodega que Eloy va a encontrar en el cielo, lleno de un montón de tesoros. Y va a decir Eloy, yo no merezco eso, yo merezco el infierno, yo merezco morir, yo no merezco estar aquí en el cielo, y es más, ¿me vas a dar todo eso, Dios? Al que confía en el Señor, el que camina por fe, el que aguanta el viaje tan duro y tan difícil, va a encontrar al fin del camino una recompensa del Señor, como le dice Abraham aquí. En versículo 3 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasqueño, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será el heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, Señor, bueno, estaba dudando, pues, Abraham. Estaba diciendo, no tengo hijo, pero tengo un esclavo y mi herencia va a ser dado a ese esclavo. Él va a ser el padre de esa nación. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, un hijo de tu cuerpo será el que te heredará. Un hijo tuyo, tú vas a tener un hijo. Y Abraham sonrió y dijo, muy bien, ya tengo 85 años y voy a tener un hijo todavía. Se maravilló, pues, pero no dudó porque él sabía que Dios iba a proveer, Dios iba a hacer su obra. Era un hombre de fe, Abraham. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira todos los astros en el cielo, así va a ser tu descendencia en el futuro. ¿Y qué dice aquí? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por su fe, por su confianza, Dios le dijo, dame tu trapo de inmundicia porque te voy a dar a cambio la justicia de mi hijo. Quiero regalarte la perfección. Por tu fe te doy la justicia. Y es un tema que vamos a ver en el libro de Romanos, que por la fe somos salvos, por creer en Jesucristo. No por nuestras buenas obras, sino por la obra que Dios ha hecho en a través de Jesús que nosotros creemos y aceptamos. En la misma manera, dijo Dios a Abraham, ve los astros, ve las estrellas, si puedes contarlos todos, así va a ser tu descendencia. 85 años de edad, un viejito con su bastón, y todavía no tiene hijo, pero Dios le asegura, no, tú vas a tener hijo, hijo de tu propio cuerpo. Y aquí en capítulo 17, vamos a saltar a 17, versículos 1 a 8. Seguimos con la historia. Pero ya pasan otros 15 años. 15 años más y no tiene hijo. ¿Hubieras dudado tú, Ronald? Yo creo que después de 10 minutos hubiera estado dudando otra vez, ¿sí? Y él aguanta otros 15 años a la edad de... ¿cuántos años? ¿19 años más. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy... No hablo de ti, tú eres el gran Abraham, sino yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró en su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. 99 años de edad, todavía no tiene hijo. El Señor vuelve a reconfirmar con él, tú vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Increíble. Todavía no tiene un hijo. El Señor cambió su nombre y dice, tú vas a ser un padre de naciones. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y hasta reyes saldrán de ti. Le da un poco más detalle, un poco más de información de lo que va a hacer con él en el futuro. Dice naciones y dice reyes saldrán de ti. Imagínate. Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti que la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Entonces Dios le está prometiendo a Abraham la tierra prometida, la tierra santa, la tierra de Israel, dice, es para ti y tu descendencia para siempre. Ahora, hay dos naciones que están peleando por la tierra santa hoy día, los judíos y los musulmanes. Y ambos son descendientes de Abraham. Y estos dos hijos, esas dos naciones están peleándose para ver quién va a retener la tierra santa. Una porción de Israel pertenece a los judíos, una porción de la tierra santa pertenece a los musulmanes. Y hoy día están en guerra. ¿No es interesante que desde Génesis, ahí es donde empezó la guerra, y todavía estamos viendo el resultado de esta guerra? Versículo 18, es muy importante, 18 a 21, vamos a ver exactamente a quién pertenece, a cuál de los dos hijos, a Ismael o a Isaac. Vamos a ver aquí lo que dice Dios en Génesis 17. Dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Se acuerdan de Ismael? Cuando Sara le ofreció a Abraham, su sierva, la egipcia Agar, y nació Ismael, dijo, ojalá que viva delante de ti Ismael. Yo soy viejo, ya tengo 99 años, ya tengo mi hijo, pero Dios está diciendo, yo no reconozco a tu hijo Ismael. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Isaac, y confirmaré mi pacto ¿con quién? Con Isaac como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, la nación de Islam. Mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? No con Ismael, sino con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el próximo año, en el año que viene. Entonces aquí tenemos la promesa de Dios que a través de Isaac, Dios le iba a bendecir. A través de Isaac, Dios le iba a bendecir con una tierra, una nación, y la promesa del Mesías viene a través de Isaac, ¿sí? Y no de Ismael. Ahora, el orden de las cosas es muy importante, porque de aquí brincamos a capítulo 22, lo que estudiamos la semana pasada, cuando Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, como holocausto en una de las montañas que te mostraré.
Entonces Abraham llevó a su hijo Isaac y le puso sobre el altar, levantó el cuchillo, estaba listo a degollar a su hijo y Dios le frenó la mano y dice, ahora sé que me obedeces, ahora sé que confías en mí. Y entendemos que Abraham volvió a llevar, digo, a recibir a Isaac en tipo, en figura de la muerte. Recibió a su hijo y por eso había dicho a sus criados, yo y el hijo iré y adoraremos y después volveremos nosotros a ustedes. Abraham estaba completamente confiado de que Dios iba a no permitirle matar a su hijo o que le iba a recibir de la muerte. Estaba convencido. ¿Y por qué? Porque Dios le había dicho un año, perdón, en capítulo 17, es a través de Isaac que voy a cumplir estas promesas. Dios le dijo. Y aquí vemos la maravilla de Abraham. Aunque Dios le dijera algo tan horrible como ofrecer a su hijo como holocausto, Abraham confiaba en la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado cuando tenía 99 años. Dijo a través de Isaac. Entonces, aunque mato a mi hijo, yo sé que Dios le va a levantar de la muerte porque va a cumplir sus promesas. Él confió en la palabra de Dios, como tú y yo confiamos en la palabra del Señor también. Cuando abrimos la Biblia, nuestras Biblias, leemos y Dios nos habla, aumenta nuestra fe, sabemos que Dios va a cumplir su palabra, sus propósitos en nuestras vidas y nosotros ponemos nuestra fe en Él. Es como los discípulos, cuando Jesús les dijo a ellos, vamos a subir al barco, vamos a llegar a la otra ribera, vamos al otro lado. Y cuando entraron en el barco, empezó una tempestad, una tormenta, y cuando estaban en camino, los discípulos se angustiaban y clamaron al Señor, ayúdanos Señor, sálvanos, o si no, perecemos nosotros. Y el Señor Jesús les exhortó, les regañó y dijo, ustedes tienen poca fe. ¿Por qué les regañó? Era peligrosa la situación, pero les regañó porque él les había dicho, vamos al otro lado, vamos a cruzar el mar de Galilea. Entonces, cuando hay tormentas en nuestras vidas, no necesitamos ver a la tormenta, no necesitamos ver al peligro, necesitamos recordar lo que nos ha dicho Jehová cuando el Señor nos ha dicho, vamos al otro lado. Y el otro lado para nosotros es que vamos a ir al cielo. Nuestro camino, nuestro destino es la tierra prometida, la tierra santa. Este es el cielo. Vamos a llegar ahí y no vamos a ser como los que retroceden, los que vuelven. Entonces, la exhortación para los hebreos, es confiar en la palabra del Señor. Mira el testimonio de todos los héroes de la fe, como ellos, aunque había peligro en sus vidas, aunque había dificultad, aunque Dios les pedía cosas interesantes, ellos tenían la fe y confianza de seguir con el Señor. Paciente también, mira la paciencia de Abraham. Había recibido la promesa a los 75 años de edad y a los 99 años todavía no es padre. Y el Señor le estaba animando, dando su palabra, y él confió más y más y más en el Señor. Una pregunta. ¿Abraham alguna vez vio la gran nación que Dios le había prometido? Nunca vio. Vio a su hijo, vio a su nieto, pero nunca llegó a conocer a esa gran nación. Entonces, pero él confiaba en el Señor, que iba a ser cierto. Y muchas veces pensamos nosotros que estamos limitados por esa línea que se llama muerte y vida, o vida y muerte, ¿sí? Pero las promesas del Señor traspasan esas barreras y nosotros vamos a experimentar
el cumplimiento de las promesas del Señor en nuestras vidas, en el más allá también. Entonces, volvemos a Hebreos 8. Perdón, Hebreos 11, 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Me encanta el comentario de Hebreos porque nos da un mayor comentario que Génesis. Porque el mejor comentario de la Biblia es, gracias, la misma Biblia. Entonces dice aquí que no sabía hacia dónde iba. Es como si te dijera, Carmen, quiero que visitas a una casa que está en venta, aquí está el teléfono, ve, y ella no sabe hacia dónde va, pero el Señor les va a llevar a este sitio. No sabemos hacia dónde vamos, pero el Señor sabe y pide obediencia en nuestras vidas. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 4. Todo el capítulo 4 de Romanos nos habla acerca de Abraham. La obediencia de Abraham. Y cómo Abraham es un ejemplo para nosotros. Romanos 4, empezando en versículo 1, dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, no hizo nada Abraham para merecer la gracia de Dios. Nada más tenía fe, creyó en las promesas del Señor y el Señor le dijo, tú eres un hombre justo por tu fe, no por sus obras. Entonces, la salvación no viene a través de caminar de rodillas a una basílica o un templo o un edificio o una estatua. La fe es lo que nos lleva a Dios, no nuestras buenas obras. Porque podríamos jactarnos en el cielo. Mario, estamos en el cielo. ¿Cómo llegaste aquí? Y Mario puede decir, bueno, yo hice eso, yo prediqué a tantas personas, oré tantas horas y leí tantas veces la Biblia, hice todo eso. Y no vamos a estar allí en el cielo jactándonos de lo que hemos o hayamos hecho llegando ahí. Qué horrible, qué aburrido. Yo no quiero escuchar a ustedes y escuchar cómo llegaron ahí. Sabemos nosotros que todos vamos a estar presentes delante del Señor por sus méritos, por su obra en nuestras vidas, no por lo que hayamos hecho nosotros. Entonces aquí vemos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En esta ocasión, cuando Dios le habló en Génesis 15, le mostró las estrellas y dijo, así será tu descendencia si crees en mí. Y dice Abraham, yo creo. Y le fue contado por justicia, no por sus obras, sino por su fe. En versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. También Dios le reveló lo mismo a David, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o los judíos, o también para los no de la circuncisión o los no incircuncisos, a los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
Eso es únicamente para los judíos. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dios le dijo eso a Abraham, por tu fe serás justificado. Eso vino mucho antes de la circuncisión, antes de la ley de Moisés, antes del judaísmo, pues. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, ¿a quiénes? A los gentiles o a todos nosotros, la fe les sea contada por justicia. Lo que estamos aprendiendo aquí es que no solamente los de Israel van a ser salvos, no solamente los de Israel son los descendientes de Abraham, sino nosotros también los hijos de la fe. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Tú y yo, Ronald, seguimos los mismos pasos de fe que Abraham, y por eso él ha llegado a ser padre de nosotros. Él es nuestro padre. Abraham es el padre de la fe, el padre de los creyentes, y por eso cantamos esa canción. Padre Abraham tuvo muchos hijos. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ¿qué? Ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, los gentiles, el cual es padre de ¿quiénes? De toditos, de todos nosotros. Él es nuestro padre. Entonces, Abraham es el padre de los miembros de la familia de la fe. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Se acuerdan que leímos eso en Génesis? Muchas naciones, muchos pueblos saldrán de él, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuándo hizo eso? Cuando tenía 99 años el tío y el Señor le dijo, tú vas a tener un hijo, y creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, más numerables que las estrellas del cielo, que los granos en la arena del mar. Y dice aquí, y no se debilitó. Abraham no dudó, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya como que muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, me gusta la palabra convencido, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes. A nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es a los que creemos en que Él se levantó, o que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, aquí en capítulo 4 vemos que Abraham fue, por su fe, le fue contada por justicia. El Padre de todos nosotros, somos parte de esa gran promesa de Dios hacia Abraham. Somos parte de esa gran nación o las grandes naciones que Él ha puesto en la vida de Abraham. Si vamos, por favor, a Santiago capítulo 2, versículos 20 a 24. Santiago 2, 20 a 24. Dice Santiago, mas quieres saber, hombre vano, ¿qué es la fe o que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Un versículo que ha causado muchísimos problemas en el mundo. Un libro, el libro de Santiago, que casi no permitían entrar en el canon de las Escrituras porque parece que está diciendo que la salvación viene por medio de las obras. Una contradicción de lo que estaba diciendo Pablo en Romanos. Pero en verdad no es una contradicción, sino es un suplemento, es un complemento, perdón. Dice, bien que dices que tienes fe. Si tienes fe, comportamiento va a reflejar lo que crees. Y el resultado es que vas a tener tú buenas, ¿qué? Obras. Vas a obrar y tus obras van a reflejar la fe que tú tienes. Si no tienes buenas obras, parece que no tienes fe. Es lo que está diciendo Santiago. Hebreos 11:11. Aquí vamos a terminar con Sara. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y este sí casi muerto, salieron como estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Dios nos ha preparado a nosotros una ciudad. Vamos adelante, marchando hacia esta ciudad. No somos como los que retroceden, no vamos a dar la espalda a Dios, no vamos a volver a las cosas que antes creíamos o que antes hacíamos, vamos adelante porque esa ciudad que Dios nos ha preparado a nosotros es una ciudad maravillosa. El ejemplo aquí es de Sara. Dice aquí también que ella no dudó. Y quiero mostrarles algo interesante de Hebreos capítulo 11. Que Dios habló acerca de varios hombres. Abel, Enoch, Noé, Abraham. Y ahora menciona una mujer también. Las mujeres están incluidas en esta lista de fe. Y cuando volvemos a estudiar la vida de Sara, es interesante porque ella sí dudó, ¿no es cierto? Ella dijo, Abraham,
toma a mi esclava, la egipcia Agar, y puedes tener tu hijo a través de ella. Ella estaba obrando en la carne, estaba luchando con la promesa del Señor. Ella ofreció una solución carnal a Dios, perdón, a Abraham. Entonces podemos ver que ella no era perfecta en su fe, ¿no es cierto? Pero aquí aparece ella en esta lista de héroes en Hebreos capítulo 11. Ahora, ¿se acuerdan cuando Dios apareció a Abraham a los 99 años y le prometió a Isaac? En esa misma ocasión, Sara estaba escuchando lo que dijo Dios a Abraham, ¿y qué hizo? Se rió. Y cuando Dios le habló y le regañó y dijo, ¿tú reíste? Ella dijo, no reí. El Señor le dijo, sí, reíste. Podemos ver que ella no era perfecta. Pero están mencionadas esos detalles aquí en Hebreos capítulo 11. No menciona la debilidad de Sara, no menciona las veces que dudó. Y para mí, para nosotros, es muy interesante porque aquí en el Nuevo Pacto, aquí en esta lista de héroes de la fe, no están mencionados los fracasos, las faltas, los pecados, la debilidad de los santos. ¿Por qué? Porque hemos estudiado antes en nuestro estudio de Hebreos que Dios olvida, no se acuerda de nuestros pecados. Qué bueno, ¿no? Él escoge no recordar y se olvida de nuestros pecados. No están mencionados, pues, en el Nuevo Pacto. Para mí es una maravilla. Abraham dudó, Sara dudó, vamos a ver otros también de los héroes. No eran perfectos, pues, pero vemos una cosa maravillosa de Dios, que Él se olvida, no se acuerda de nuestros pecados. Están borrados y no se encuentra aquí en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Es maravilloso. Abraham, el padre de la fe, el ejemplo, es digno de nuestro estudio. Les amonesto a ustedes seguir estudiando, profundizando su estudio en la vida de Abraham y de Sara también. Es muy importante entender porque ellos son modelos para nosotros, son héroes de la fe. Entonces aquí vamos a terminar. Señor, muchas gracias por lo que nos has enseñado hoy día de Abraham. Queremos seguir su ejemplo de obediencia, de confianza. No se debilitó, Señor, sino que confió totalmente en ti y le fue contado por justicia, por tu fe.